Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Feliz día, feliz miércoles. Wow, feliz miércolitos. Por acá levantándonos, despertándonos. Aquí andan dos loquillos molestándome porque obvio tienen hambre. Así que vamos a darles de comer. El día de hoy, bueno, hoy sí les voy a mostrar cómo quedó la entrada. Sí, creo que las voy a mostrar. No sé si vaya a salir, pero si salimos, se los muestro. Como, no como la entrada, pero el camino hacia entrar a la casa y salir de la casa. Y también el día de hoy vamos a armar las sillas que no armamos el otro día que les dije, porque pues me ocupé, me fui para donde Yami y eso, y a compartir allá con ella y con Mali. Así que pues no dio el tiempo. Así que el día de hoy lo vamos a estar armando, sí, señores. Así que nada, feliz día, buenos días. Con este cambio de horario, chicos, es como que Peter y yo estamos confundidos. No sabemos si es que lo adelantaron, no sabemos si es que lo atrasaron, no sabemos, pero creo que lo retrasaron. Quiere decir que por lo menos nosotros, si nos estamos parando a las 8 de la mañana, que es lo que estamos haciendo, a las 8 de la mañana en realidad son las 9. Y creo que es automático que nuestro cuerpo se para así. Porque cuando tú acostumbras a tu cuerpo a pararse, como que a cierta hora, es como que tu cuerpo se para solo. Y bueno, los perritos andan más ladillas que nunca porque como el cambio de horario todavía no se han acostumbrado y los perritos siempre tienen como, no sé, ellos tienen como una alarma en ellos. Como que ellos están con la hora anterior, entonces se paran temprano. Empiezan a fastidiar desde tempranísimo. Así que hay que esperar como una semanita a que nosotros nos acostumbremos y a que los perritos se acostumbren también. Así que bueno, nada. Todavía son las 8, casi 9. Estoy pensando si me quiero hacer arepita, panqueca. Es que para la arepita, chicos, no tengo aguacate, con aguacate. ¿Saben qué quiero de verdad comer arepa con qué? Que esto se lo dije a mi amiga ya. Bueno, lo fuimos a buscar y todo. Creo que les había comentado en Bravo que yo había ido a buscar para comerlo con chihui. Y aquí obviamente es imposible encontrarlo. Probablemente lo ordené en Amazon, pero es que en Amazon está casi $20, chicos. No sé si meterme como en una página venezolana. Y así aprovecho y ordeno que si sorbeticos, cosas así como venezolanas, ¿saben? Vamos a ver qué pasa, pero se me ha antojado esa arepa con chihui, Dios mío. Ah, divino. El que no me gusta tanto, nunca, o sea, nunca fui así como súper, súper fan, es de el Diablito. El Diablito nunca como que me encantó así con salsa rosada. Nunca fui como fan, fan, fan. Pero bueno, chicos, voy a hacer de desayunar, como les digo. Ah, y en donde Yami me traje esto que quedaba allá. Es que lo habíamos dejado porque nosotros no teníamos espacio para poner cosas. Eso fue cuando lo de la boda. Entonces nosotros colocamos algunos de estos allá. Y ella me dijo que como ella estaba viendo que yo lo estaba tomando, que me lo trajera. Y buenísimo, ¿no? Así que lo voy a preparar. Y cuando hay jugo de naranja, pues obviamente me provoca comer una arepita. Cada vez que me monto en el carro, chicos, tengo que salir corriendo. Y tengo que salir corriendo. Es porque, ay, ¿dónde está el cable en mi teléfono? Pero tengo que buscarlo. Tengo que salir corriendo porque como aquí está lleno de zancudos por el pan que está del lado de mi suegro, pues el carro se llena. Ah, déjenme mostrarles. No cambié la batería, chicos. Pero antes nosotros lo que hacíamos era salíamos aquí y nos íbamos por allá. Ahora salimos por aquí y salimos derecho. Y de este, bueno, ya después yo lo voy a mostrar cuando venga caminando. Les muestro. Y bueno, por acá salimos. Y esta va a ser ahora nuestra entrada. Ya aquí está la cerca de mi suegro. Y aquí probablemente no ven la cerca, pero ya está la cerca eléctrica. Lo único que estamos esperando, Peter ya llamó al county para decirles que si podían venir a remover un tronco de árbol que está ahí, que eso nosotros lo habíamos visto hace mucho, mucho tiempo, incluso antes que la casa estuviese hecha, ya lo sabíamos y ya Peter tenía en mente cómo quería la entrada y todo, entonces pues él ya sabía que ese tronco lo tenían que quitar, pero hasta ahorita pues llamó y según van a venir a ver, porque está justamente en todo el medio de
la entrada de la nueva entrada de nosotros, y por eso es que no se ha puesto un gate todavía. Todavía tienen que trabajar en cerrar allá, o sea, donde está el gate viejo todavía está ahí, pero lo van a cerrar para poder poner el fence así como este, que es lo que está alrededor de toda la casa, porque el gate está todavía allá. Probablemente no lo ven, pero todavía está allá. Así que todavía falta eso. Y nuestro mailbox pues está aquí, que por eso, ¿se acuerdan que le habíamos dicho que por eso el mailbox estaba más para acá y no para allá? Por la entrada nueva. Pero sí, está cool, I like it. Como está la nueva entrada. Y bueno, nada, no tengo mucha batería, chicos, se me olvidó cambiarlos, pero voy a pasar rapidito a Jackie's o a la Dollar. Creo que voy a pasar a los dos, porque bueno, en Jackie a veces las cosas son un poquito más caras que el dólar, y bueno, como está una al lado de la otra, pues puedo hacer eso. Pero quiero pasar a Jackie porque necesito comprar papas y otras cositas ahí, porque Yami hizo ayer frijoles rojos, entonces, y como yo tengo aquí porque mi mamá compró y ella nunca lo usó, pues lo tengo ahí. Dije, bueno, voy a aprovechar, voy a hacer. Y le pregunté a Yami cómo lo hace ella, porque lo hace muy rico. Ella cocina muy rico. Entonces, pues nada, voy a ir a comprar algunas cositas que pues ella le echa, para pues también echarla y a ver si me queda igual de rico. Entonces, vamos para allá y voy a pasar. Y a la Dollar también paso a comprar agua, a comprar vegetales, porque tengo que hacerle comida a mis bebés, arroz integral y todo eso. Entonces, vamos para allá. Voy a tratar de tener todo esto listo, porque ya va a ser hora de almuerzo y me gustaría pues como que comamos y eso, y ya relajada para que podamos armar las sillas esas que me llegaron de Ernest, que no puedo esperar para ver cómo va a ser, no puedo esperar para ver cómo se ven. Me paré primero en la Dollar, que es lo que está aquí primero, y luego paso a Jackie's, porque así de esa manera puedo ver si tienen todo aquí o si necesito ir allá. Miren, ellos tienen una área donde tienen todo esto de descuento. Voy a ver en cuánto están estos. Estos me gustan porque uno lo limpia como más fácil. $6. No creo que esté tan barato. El Lysol, $3.25. Porque se acuerdan, el Lysol que yo tengo me costó apenas como $1 y algo en Ace. Fabulosos. $3.50. Hay cosas que están baratas como otras cosas que... ¡Ay! Este, $4. Este sí. Este sí me lo voy a llevar. Sí, este sí me parece que está... O sea, sí, está bien. Y esta marca es buena para limpiar mi countertop, porque ya el pink stuff ya no me queda. Lo que me gusta de este Family Dollar es que es aquí cerquita y por lo menos venden de todo. O sea, de todo lo que tú necesites. Menos mal, porque si no, imagínense, de todo. De todo, todo, todo. Ok, déjenme ir buscando a ver, o recordarme a ver qué es lo que necesito. Wow, estoy viendo aquí, chicos, y miren, para este que es el que nos gustó. Bueno, todavía estamos utilizando el nuevo. Vamos a esperar que se acabe, pero el precio está bastante, bastante bien. Y este dice que si tiene el Smart Coupon, no sé qué es eso, tendría que preguntar, te ahorras $4. Pero no lo necesitamos, pero lo estaba viendo. Tengo que preguntar en cuánto están aquellos que les mostré, porque ven lo que les digo, estos también valen $6. Entonces no entiendo cómo que aquellos están en oferta. Y este vale $3.75 y aquel $3.50. No entiendo, la verdad. Pero no están en oferta como tal. Ay, miren qué cute es esto. Miren qué cosa más cute. A mí todo lo mini me encanta. Pero bueno, me estoy desviando a lo que pues necesito. Vine a ver si había arroz integral, pero no tienen arroz integral. Voy a tener que utilizar el arroz blanco para los bebés, porque no tienen. ¿Qué más? Bueno, ya llevo agua, me provocó comer Oreo, agarré una de Oreo. Y estoy pensando, vegetales. Oh, y una salsita de tomate necesito, seguramente está por acá. Miren, ¿se acuerdan el diablito que les he hablado? Aquí venden, el diablito se lo encuentras por todos lados, en cualquier súper lo encuentras, porque aquí lo comen también. Ya salí de ya aquí, chicos, pero estoy que me voy a Walmart, porque aquí no venden el chorizo,
no venden auyama para echarle. Entonces estoy que me voy, porque el chorizo le da como que un súper sabor, o por lo menos a mí me encanta, entonces se lo quiero echar. Así que estoy pensando si ir. Pero ya tengo todo, o sea, salí de Jackie's. Lo único que puede comprar. Déjenme ver qué planifico. Porque en realidad lo que tengo que llegar es hacer el arroz. Tengo, ya tengo la carne también. Entonces lo único que tengo que hacer, terminar de hacer los frijoles y ya pues. Tengo, ayer hice pollo guisado con papa y zanahoria. Entonces eso ya está listo. Solamente me faltaría los frijoles. Y ya. Yo creo que sí voy a ir. Voy a ver qué tan lejos queda de acá. Miren a quién me encontré. Miren a quién me encontré en el camino. Miren a quién me encontré en el camino. ¿Ah? Miren. ¿Ah? Cora. Cora loca. Entonces si Ochito esté por allá afuera, vamos a ver. Ya puse a calentar el arroz. Me quité el suéter porque no aguantaba el calor. Ya ven que aquí adentro hace frío y afuera siempre hace calor. Entonces pues me quité el suéter. Pero bueno, nada, no encontré las cosas que necesitaba. Aquí ya les mostré, ¿verdad? Lo que agarré. Bueno, ya aquí solamente agarré cambur, una papa, un bell pepper y ya. Y bueno, aquí es difícil, chicos, encontrar cosas orgánicas y así. Ya me compré una Oreo, me la voy a comer ahorita, una sola. Y vegetales para mis bebés, todavía tengo otra bolsa. Y en dólar general, porque todo está uno al lado del otro, compré servilletas porque estaban en un dólar, chicos. En un dólar vienen 150, entonces compré dos, sigue, son 300 y sale mucho más barato que comprarlo en otro lado. Y la calidad se ve buena, o sea, se ven que son de esas gruesas. Entonces ahí compré dos, me compré este suétercito 2XL, porque bueno, ya saben que lo compro oversize y es así pink, rosado. Desde cuando quería uno, así que lo agarré y estaba en 50% de descuento, así que me salió en 5.25. Pero bueno, déjenme, me pongo a hacer los frijoles. Aunque no va a quedar igual de bueno porque no tengo el chorizo y no tengo calabaza. Miren qué chévere como vienen estas Oreos. Viene el paquetico así y no sabía que solamente venían 4 Oreos nada más. Y vienen así súper lindas, chiquitas, perfectas, porque yo jamás me puedo comer una Oreo, o sea, no puedo comer más de 2 Oreos. Siempre me como una y ya estoy bien. Al menos que sean de las mini, ahí sí. Pero esta está buenísimo porque así te comes una sola. Miren lo que me hice, chicos. Me hice un ramen de birria con el caldito que sobró. Y como no tengo proteína, le eché 2 huevitos. Así que eso es lo que voy a almorzar. Bueno, vamos de salida. Yo creo que otro día más sin hacer las sillas, pero yo creo que mañana sí. Pero vamos de salida porque Peter va a ir a la tienda, va a comprar algo, porque él está arreglando la troca. Ya ven que lo dejó tirado por ahí. Entonces, vamos a la tienda. Llegamos aquí, chicos. Vamos a ir a buscar lo que necesita mi esposo. Miren, Peter viene a buscar un tornillo. Y miren, ellos tienen esto que es para que tú puedas medir. And check it. Y chequear cuál es el que necesitas. So it's a M6x1. So we need That's some cool. That are longer than esto está this. Chévere. Entonces viene a buscar un tornillo. Find it. Should say metric. Dice que tiene que decir metric. Así que vamos a buscarlo. Peter dice que hay que aprender dónde están las cosas. Porque, bueno, sí, honestamente, pues esto es lo más cerquita, pero cerquita. Así que, pues tenemos que aprendernos cada aisle. Y aquí tenemos los tornillitos. Y aquí tú le anotas cuántos son y cuánto vale. Wow, look at the new. Yeah. Look at that. Ya nos vamos, chicos, pero vamos a ir a ver los gates. A ver cuáles tienen aquí. Bueno, solamente tienen uno de 18. That one looks like the 18. Mira, hay un gato ahí. El último allá, right? Yeah, it looks like the one. Queremos así de estos para que los perritos no se salgan. Y no de estos. ¿Ah? This is the 20. Oh, este es de 20. But it will look like this. Se va a ver así. Lo queríamos negro. Do they have negro? No, we could paint it, but it's a lot of work. A lot of paint. Yeah. Pero también hay que averiguar en Home Depot los. Pero sí. Esto es porque esto es el que tenemos ahorita. Pero vamos a irnos por este. Bueno, nos vamos a, o sea, a mí me gusta más eso. Porque los perritos no se salen tampoco, baby. Mira,
pero no tienen la medida. De la medida de 18 solamente tienen este con la mallita esa. 14, 12. Wow, chicos, me dio el hambre. Voy a comer ahorita y voy a comerme un ramen. Peter va a comer en la noche ramen y dumplings. Va más rápido. Y yo me voy a comer un ramen ahorita. Hora más tarde, chicos, después de que comí el ramen, me puse a lavar los platos y después dije, ¿será que les hago la comida a los perritos? ¿O será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y bueno, al final decidí que sí se los iba a hacer y se los terminé haciendo porque en realidad no tiene como mucho sentido. Es simplemente meterlo y ya. Por cierto, nosotros siempre ponemos como lo de la basura aquí porque necesitamos una cosita esa de basura para poder tirarlo ahí, acumularlo ahí, pero siempre lo ponemos ahí, pero eventualmente ya no va a estar ahí. Nos hace falta, como les digo, comprar la cosita esa de la basura para ponerlo ahí. Pero bueno, al final se lo hice y les iba a hacer la comida aquí adentro. Bueno, mejor dicho, lo empecé a hacer, la carne molida lo empecé a hacer aquí adentro y cuando me dio ese olor yo como que, mejor no. Porque yo no soy una persona que soy fan de la carne molida, creo que les he comentado anteriormente. No me gusta mucho la carne molida, especialmente es como por el sabor. Es que como la carne molida, o sea, como hacen la carne molida, es que la carne molida es la carne cualquier, es la carne más chimba, la carne que se encuentren por ahí con más grasa. Es como que todo lo, las sobras, como que tiene tanta grasa que es como que, incluso a veces compro, incluso... Yo trato siempre de comprar el que es lean, es que el que es más lean. Hay uno que es súper, súper lean y sin embargo también, no sé, me da como ese saborcito. Pero no me gusta tampoco 100% lean porque cuando es 100% lean entonces es bien como que garrasposo. Pero bueno, la cosa es que lo empecé a hacer aquí y me dio ese olor, chicos. Y yo dije, no, agarré y lo terminé de hacer afuera. Acaban de terminar de comer, por eso escuchan a Ochito así todo feliz y Corita ahí lamiendo el pote. Pero bueno, hice eso. ¿Qué les iba a decir? ¿Saben que ayer estuve lavando donde Yami y estuve lavando donde Yami, mi suegro, ropa blanca? Porque se acuerdan que les dije que el agua de aquí no es como muy buena porque pues tenemos agua de pozo y me estaba contando Yami el otro día que aquí el agua es como un volado. O sea, tú puedes tener agua buena o puedes tener agua mala. Entonces a nosotros nos tocó, creo que el agua mala, porque incluso tenemos un montón de filtros. Peter va a poner otro, pero todavía sigue manchado. Entonces no estamos lavando, la de colores sí, pero no lavamos blanco. Ah, que Peter va a dejar va a salir a 8. No, yo voy a traer. Así que bueno, la cosa es que yo estaba pensando en color marfil y estoy ordenando uno acá, pero es beige. Este no es marfil, acuérdense que el marfil es más a lo amarillento, el beige es más como a lo cafecito, ¿ven? Pero no sé si el color, ¿saben? O sea, no sé si todavía lo pueda manchar un poquito. Cosa que pues no me molestaría tanto como el blanco. ¿Ya ven lo que ocurrió con las sábanas esas? Pero bueno, no sé si dejarlo. ¿Qué piensas? ¿Should we leave this one? I mean, it matches the curtains. Repite. Viste que combina con la cortina. Lo que pasa es que obviamente para mí blanco 100%, pero hasta que el agua no esté 100% así, que no manche nada, pues no quiero utilizar blanco. Y bueno, por lo menos nuestra cama es como medio marfil, marfil más tirando al amarillito. Y no sé si poner esto, o sea, no lo quiero abrir, no quiero abrirlo y después tener que devolverlo. Entonces no sé si dejarlo o no. Voy a esperar a que ustedes me comenten. Ya ven que vamos al ras con los videos. Voy a dejar que ustedes me comenten y me digan que si es buena opción o no, que deje este color o me voy con uno marfil, que es como tirando un poquito amarillo. Este me gusta, ¿saben? Como que tampoco quería como que marfil para que toda la cama fuese marfil. Me hubiese gustado como otro tipo de color, pero les digo, todo esto es por el agua. Problema del agua, entonces, por eso. Pero bueno, no sé qué hacer, coméntenme ustedes. Lo voy a dejar aquí, no lo voy a abrir, pero quería compartir eso con ustedes, que quiero hacer eso. Y bueno, Peter no me ha puesto mis cortinas de del estudio. Ya mañana le voy a decir que me lo ponga. Voy a decir mañana que me lo ponga. Y bueno, nada, aquí estrenando mi suéter, chicos. Este suéter dice que es doble XL, pero a mí no me parece. O sea, sí me queda grande, obviamente, claro que sí, pero no, o sea, no parece doble XL. ¿Sí me explico?
Porque yo tengo el beige que es XL y me queda volando. Pero este no pareciera que fuera doble XL. Pero está lindo el color. Está lindo y combina con el sitio. Mali me está aquí ayudando a agarrar los huevitos. Right, Mali? We're getting the eggs. Yeah. Mira. Weird eggs. Weird eggs. So weird. Oh my god. I never seen this egg like. It looks like a lime or lemon. Yeah. Or like, just like a baby chicken. Yeah. And this one's like kind of strange too, mm-hmm. because there's like two. Very holes. Little. Yeah, just like one like opened egg and one like almost hatched egg. Mm-hmm. A chicken. Alrighty. This one, this is like a your skin. Yeah, like your color. Look at these, like this is mm-hmm. kind of strange. Like a birthmark. Yeah, like birthmark. Okay, we gotta hurry up because they're almost done. Let's go tell them. Mm-hmm. I never like seen like weird like eggs that are like some are bumpy and like, some are like. Look, Petey's coming. Look, wait, she like it. Okay, done. Hold this. Petey, look, so we found close. Two weird eggs. Go! Wait a Dale! Somebody ain't helping me. I am helping you! Somebody is not helping me. Somebody, adult, is stronger. Dale, Mali, go! Some adult ain't helping me. Mali, go ahead. Ooh, I got it. Ready, Mali? Can I go up? Go, Mali, dale. Can I go up? Please. Can I go up? Go. Ya sé. Mali, súbete los pantalones. Mali, dale, Mali. Ready, Mali? Dale, Mali. Ready? Que ya no puedo más. Ready, Mali. Aquí entro. Dale, Mali. Miren todas las vacas ahí. Ah. Listas para comer. Dale, Mali. Somebody's pants keep falling. Whoa! Whoa! It's like I'm blushing at someone. Wow! Okay, I can do it again. This is my throne. Be careful. I'm a queen. Para la cena, miren, hice el arrocito este con chorizo que a Peter a mí nos gusta bastante. Llevamos mucho tiempo sin comerlo. Así que si están comiendo, buen provecho. Me puse a limpiar ya la cocina para ya dejarlo listo. Ya no vamos a hacer nada. Mañana les voy a mostrar lo que hizo Peter en su camioneta. Yo no lo he visto tampoco. O sea, lo vi nada más, pero no lo he visto prendido ni nada. Así que mañana se los muestro. Ya saben, no olviden comentarme qué debo hacer. ¿Me quedo con esa funda o no? ¿Las devuelvo? ¿Qué hago? Coméntenme ustedes aquí abajito. Quiero leerlos, a ver qué piensan. Y nada, me despido. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito, darme like, compartir el video porque saben que eso me ayudará muchísimo. Y se los agradeceré en el fondo de mi corazón. Les mando un beso de... y a donde quiera que estén. Y nos vemos cuando, baby. Mañana. Bye.